Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. Vivimos épocas donde Estados Unidos comienza a agonizar y las bofetadas no solo son de sus clásicos adversarios externos, sino que también provienen desde adentro. No te pierdas del siguiente video. Muchas veces en textos históricos se dice que todo comienza con la familia, la estructura primordial de una sociedad. Y aunque esa frase parezca inocente, la realidad es que las empresas más poderosas del planeta nacieron a partir de grupos familiares que fueron evolucionando hasta constituirse en poderosas industrias mundiales. El problema es que en nuestros días los apellidos de esas grandes y poderosas familias se camuflan cada vez más hasta casi diluirse en las sombras, pero aún así manejan los hilos que mueven al mundo. Es un secreto a voces que las guerras se llevan a cabo por factores económicos más que políticos y que siempre habrá una relación costo-beneficio, pero muchas veces esta simple y llana ecuación se queda extremadamente corta cuando comenzamos a adentrarnos en el mundo inhumano de las multinacionales o los llamados fondos de inversión, que son nada más y nada menos que la cúspide del poder mundial. Pongan atención, porque por encima de ellos no hay nada ni nadie. Las sociedades de inversión más grandes del mundo, por ejemplo BlackRock, administran activos de las empresas más grandes del planeta, incluidas empresas de armamento, tecnología, alimentos, medicamentos, energía y un largo, largo etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque detrás de la guerra en Ucrania, más allá de los objetivos geopolíticos de cercar a Rusia, se esconden objetivos que tienen mucho que ver con lo que acabo de mencionar: los fondos de inversión y su casi infinito poder. Es una guerra que no debería haber pasado. It's a war that Russians tried repeatedly to settle on terms that were very, very beneficial to Ukraine and us. The major thing they wanted was for us to keep NATO out of the Ukraine. The big military contractors want to add new countries to NATO all the time. Why? Because then that country has to conform its military purchases to NATO weapon specifications, which means certain companies, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing, and Lockheed get a trapped market. To March of 2022, we committed $113 billion. Just to give you an example, we could have built a home for almost every homeless person in this country. We then committed another $24 billion since then, 2 months ago, and now President Biden is asking for another $60 billion. But the big, big expenses are going to come after the war, when we have to rebuild all the things that we destroyed. Mitch McConnell was asked, can we really afford to spend $113 billion to Ukraine? He said, don't worry. It's not really going to Ukraine. It's going to American defense manufacturers. So he just admitted it's a money laundering scheme. And who do you think owns every one of those companies? BlackRock. So Tim Scott, during the Republican debate, said, don't worry, it's not a gift to Ukraine, it's a loan. So raise your hand if you think that that loan's ever getting paid back. Yeah, of course it's not. So why do they call it a loan? Because if they call it a loan, they can impose loan conditions. And what are the loan conditions that we impose on? Number one, an extreme austerity program, so that if you're poor in Ukraine, you're going to be poor forever. Number two, most important, Ukraine has to put all of its government-owned assets up for sale to multinational corporations, including all of its agricultural land, the biggest single asset in Europe, in Ukraine. There's been 1,000 years of war fought over that land. It's the richest farmland in the world. It's the breadbasket of Europe. 500,000 kids, almost, Ukrainian kids, have died to keep that land as part of Ukraine. They almost certainly didn't know about this loan condition. They've already sold 30% of it. The buyers were DuPont, Cargill, and Monsanto. Who do you think owns all of those companies? Yeah, BlackRock. And then in December, President Biden gave out the contract to rebuild Ukraine. And who do you think got that contract? BlackRock. So they're doing this right in front of us. They don't even care that we know anymore, because they know that they can get away with it. And how do they know that? Because they have a strategy.
And that strategy is old, old strategy, which is they keep us at war with each other. They keep us hating on each other. They keep the Republicans and Democrats fighting each other, black against white, and all these divisions that they sow. Escuchen bien, no se sabe cuánto dure por este medio y por eso te pido que te suscribas a mi canal Telegram, Diego en la Lucha. Allí no hay censura y pongo todo, por más fuerte que sea. Continuemos. Más allá de que las empresas armamentistas se vean beneficiadas, Ucrania cuenta con las mejores tierras fértiles de Europa, y esa era una de las razones por las cuales los centros de poder mundial se propusieron atacar al gobierno ucraniano en 2014, cuyo presidente llevaba buenas relaciones con Rusia. Ahora Ucrania, luego de prestar su suelo para que lo arrasen y poner al frente la carne de sus habitantes para que luchen, ahora también debe pagar por décadas o siglos las facturas que se van acumulando a estos fondos de inversión que esconden los nombres de sus verdaderos dueños. Pero la realidad es que los imperios históricamente no son eternos, nacen, surgen y se derrumban. Y en ese periodo su agresividad aumenta exponencialmente, porque están muy conscientes de que la autoridad que tienen ya no es la misma, sobre todo cuando naciones pequeñas se atreven a alzar su voz. Miren esto. Le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. La présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Mientras tanto, en los medios de comunicación que manejan los más poderosos del mundo gritan que la democracia únicamente tiene que ver con el tiempo que dure un presidente en el poder, sin importar su gestión o la aceptación del pueblo y los mecanismos legislativos de cada país, que a fin de cuentas es lo que determina la verdadera democracia. ¿La democracia tendrá que ver únicamente con la cantidad de partidos que existan o la duración de los mandatos? Eso ingenuamente podríamos decir si no nos cuestionamos quiénes están detrás de esos partidos y quiénes son sus representantes. En Rusia, esto fue lo que dijeron algunos electores sobre el triunfo del dictador Putin, como dicen en Europa y Estados Unidos. ¿За Путина? Да. А почему за Путина? А почему вас так это удивляет? Он сидит у власти 25 лет, больше, чем Брежнев, не надоел? Нет. Человека, человека вообще-то судят по его делам. Вы бы вообще были в России 25 лет назад? 25 лет сидит у власти этот человек, вас это не смущает? Смущает. Говорю, что мы поголосуем за демократию. Вы не можете понять, где демократия, а где внешнее управление государством. В Эстонии внешнее управление государством? Да. Здесь нет демократии. Вас не смущает, что Владимир Путин 25 лет у власти? Нет, не смущает. Если человек справляется с работой, пусть он работает хоть 100 лет. Если не секрет, за кого голосовали? За Путина. Почему? Потому что он лучше. Путин ее не начинал, это Зеленский начинал. Он с 14 года до 22 года бомбил Донецк и Луганск. Y desde la tierra del tío Sam le dieron una cachetada con guante blanco a Joe Biden, quien en cada oportunidad que tiene presume sus raíces irlandesas. Y vean ustedes mismos lo que dijo el primer ministro de Irlanda. Esto es imperdible. Mr. President, as you know, the Irish people are deeply troubled about the catastrophe that's unfolding before our eyes in Gaza. And when I travel the world, leaders often ask me why the Irish have such empathy for the Palestinian people. And the answer is simple. We see our history in their eyes, a story of displacement, of dispossession, a national identity questioned and denied, forced emigration, discrimination, and now hunger. ¿Vos qué pensás? ¿Estaremos frente a una precipitada caída del poder de las élites europeas y estadounidenses o tendrán un gran as bajo la manga? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones, en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.